¿Qué pasa, gente? Soy Borbeck y aquí os traigo un one shot de Epic Story, Typing Chronicles, un juego que estaba gratis en Epic ayer, creo, que lo pusieron gratis o anoche. Y bueno, lo he probado un poquillo y me ha llamado la atención. Es un juego de estos de escribir, básicamente las acciones o los ataques, en este caso en el juego, los haces escribiendo. Y vamos a hacer una cosa, vamos a venir a opciones y vamos a reiniciar la partida guardada para que veáis el principio del juego y podamos empezar con un poco la historia del juego en cuestión. Llegamos a la chavala esta que va subida a un zorro gigante de dos colas y bueno, estamos en un mundo como que se va construyendo según lo jugamos, es curioso. Y vamos a ir ganando habilidades y en cierto modo, muy lejanamente, este juego es un Metroidvania, ¿vale? Lo siento, me cuesta un poco señalarlo así, pero claro, como todos los juegos que tienen mapas que en los que vuelves sobre el mismo mapa o encuentras formas de cruzar cosas que inicialmente no puedes, ya se consideran Metroidvanias por algunos, pues supongo que en cierta medida este juego es un Metroidvania. En cualquier caso, vamos allá. Una cosa curiosa, está en español y hay palabras que tienen tildes, pero no hace falta escribir la tilde, algo que he descubierto tras un ratillo jugando, pero que bueno, desde luego lo hace considerablemente más fácil. Dicho esto, vamos a empezar una nueva partida y a ver qué tal se me da. Once upon a time. It was the best of times. It was the worst of times. There was a girl. And she rode upon the back of a great fox. But they were lost. They had always been lost. Until a path appeared. And so she followed. Vale, como veis, esto nos marca E, F, J e I como controles de dirección. No nos podemos caer por los sitios, pero podemos usar WASD. Y a mí me resulta más fácil usar WASD. Para escribir pulsamos Enter o espacio y podemos escribir una vez toque escribir. Por el momento basta con moverse. Así que yo voy a usar WASD. Por costumbre, vaya. All of a sudden, she knew where she was. She was home. The woods had sheltered her as a child. Vale. The path was blocked before her. Y aquí tenemos nuestra primera prueba, ¿no? Podemos pulsar espacio o intro y nos saldrá una palabra al azar. Y ya está. Hay enemigos y eso, vale. El juego tiene un poco más de... Vale, como veis... A ver, señora. Como veis, en la parte de abajo tenemos una barra que se va llenando. Cada vez que la llenamos, obtenemos dos puntos de mejora. Y con esas mejoras luego podemos comprar habilidades que vamos a ir desbloqueando a medida que avanzamos un poco en el juego. Vale, y una cosa que habéis visto ahí, he escrito dos palabras... plantío y plantar. Entonces empezar por plant. A veces coincide que escribes dos palabras a la vez, ¿vale? Y no sé si habrá más adelante una mejora que te permita hacer las dos o qué, porque puede pasar, pues eso, que te estén viniendo enemigos y dos enemigos tengan justo la misma palabra, cubo, ¿vale? Tú escribes cubo y solo uno de los dos enemigos sufre daño, pero bueno. O también hay una especie de combos, entiendo. Si hubiese hecho eso al mismo tiempo que lo demás, en lugar de haberlo dejado ahí, probablemente me habría llevado los 200 puntos, pero bueno. Nos dan los puntos igualmente. Tiene un aspecto visual peculiar el juego. Y supongo que... Where? Why? What?
Supongo que se puede usar como ayuda a la mecanografía, aunque eso sí, como no tienes que poner tildes, realmente no es probablemente lo mejor. Vale, y tenemos dos puntos. Velocidad e intensidad. Vamos a ponernos uno de cada. Tenemos que escribir las palabras para mejorar. Vale. Y hemos desbloqueado algo aquí abajo. Por cierto, una cosa que tenemos también aquí es el mapa. Podemos ver dónde hemos estado y las cosas que vamos desbloqueando y eso. Y lo que ha pasado es que nos hemos subido aquí, si no me equivoco. Y hemos aparecido aquí, ¿no? Entonces, ¿tenemos esta zona de aquí abajo? No, por aquí hemos venido, nada. No he dicho nada. Vale. Más adelante tendremos la posibilidad de correr también, aunque tenemos que meter dos puntos de mejora. Creo que es lo siguiente que desbloqueamos. Y de vez en cuando nos encontramos estas cosas, ¿no? Cofres. Que tienen cosas dentro. Paral. Y a veces nos encontraremos cosas como esta. ¿Vale? No podemos escribir lo que pone ahí. Porque todavía no tenemos el poder necesario, que es el poder del fuego, para poder quemar esas cosas. The more she remembered, the stronger she felt. Dangers awaited beyond the forest. She remembered discovering precious stones. She remembered exploring the twisted paths. Vamos a ver si podemos farmear un poquito más antes de ir al sitio al que tenemos que ir. Vale, pero aquí no podemos cruzar por el momento. Pero me imagino que el siguiente... El primer poder que conseguimos es el del fuego, pero me imagino que el siguiente será el de hielo. Tenemos un super cofre ahí detrás. ¿Veis? Ahí nos dicen que vamos a tener el poder del fuego, ¿vale? No ha sido un gran spoiler, nos lo dice el propio juego. Vale. Eso nos da agilidad. Y como veis, tenemos dos puntos restantes. Hemos obtenido, pues eso, dos puntos de mejora. Cada vez que subes una barra te dan dos puntos. Y la historia es que veréis que agilidad solo funciona si metemos dos puntos. Así que vamos a meter directamente los dos puntos, porque si no, no podemos correr. Ahora podemos correr, que ya veis. Tampoco es que corras una barbaridad, pero... Y esto... Esto no lo he enseñado, ¿vale? Pero creo que marcaba 3.000 puntos o algo así. Había una cantidad mínima que teníamos que conseguir para poder desbloquear esto. O 2.000, ¿vale? Eso. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa en el cielo. And fire fell from the sky. Pues ahí donde lo veis, eso es una mazmorra. ¿Vale? Had a star died? Had the moon fallen? No sé, es... But she wasn't home anymore. ¿Es este juego un dungeon crawler? Ahora veremos. Creo que aquí empiezan a venir enemigos. Sí, ahí está. Los enemigos así fáciles tienen palabras cortas. Luego tendremos enemigos más lentos con más palabras. Y luego los bosses tienen palabras larguísimas. Pero bueno. Esto por el momento, súper fácil. Cualquiera que haya escrito. Perdón. Cualquiera que haya escrito en un teclado en su vida. Bueno, obviamente, claro, la cosa es, si tienes que mirar el teclado para escribir, este juego puede ser muy difícil, supongo. Por eso digo que, no sé, igual sirve para aprender un poco de mecanografía. La única forma de aprender a mecanografiar es hacerlo, ¿vale? No, o sea, es escribir, no tiene... Es esforzarse a numerar el teclado. She headed towards the source of fire. Because if she didn't, who would? The trees began to give way to ash and char. Vale, necesitamos fuego. This was where the meteor had struck.
The path ended here. Vale, veis, ahí no podemos cruzar porque necesitamos fuego también. Did it begin? Y bueno, tenemos la primera mazmorra. Vale, vamos allá. Yo decir, no soy particularmente rápido escribiendo, ¿vale? Hago muy hago muy pocas palabras por minuto comparados con gente que escribe bien, ¿vale? Pero suficiente para, yo qué sé, este juego, por el momento al menos. Hay una cosa curiosa, que es que tú pulsas Enter para empezar a escribir, ¿no? Y estás escribiendo ta 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 ta. Entonces pulsas Enter otra vez y sales. Pero si hay cosas, o sea, si pulsas Enter o espacio, yo pulso Enter porque es más natural, no sé. Una cosa que sí he notado es que el juego este necesita explicarte lo que está pasando, a pesar de que es más o menos obvio, ¿no? Pero igual es que no quiere que te aburras. La verdad es que no estoy seguro de que esté muy de acuerdo con esta forma de contar la historia, porque está, o sea, básicamente lo que está contando es lo que ya veo, ¿vale? Que cuente un poco de la historia, de lo que está pasando, bien, pero que me narre lo que ya estoy viendo es un poco, no sé, yo creo que el juego podría confiar un poco más en sus mecánicas en lugar de tener esto para darle ambiente. Supongo que Bastión hizo mucho daño. Al final no he contado lo que estaba contando. Vale, pero mirad, Pedernal. He escrito todo lo que había en pantalla y entonces ya me puedo mover, ¿vale? No hay que pulsar el espacio o Enter otra vez. Lo cual es, a veces es un poco, es un poco raro. Porque hay cosas que están justo al borde de la pantalla o algo así y no te dejan moverte. Hay un camino ahí arriba. Vamos a ir corriendo porque viene un bicho también. Ah, no puedo matarle, requiere fuego. Pero sí podemos llevarnos ese ripio. Nos van a perseguir unos cuantos enemigos que tienen, o sea, si no tenemos fuego no podemos matarlos. Es curioso que sean débiles a fuego cuando están en una zona de fuego. Vale, aquí no podemos hacer nada todavía. Tenemos que encender eso, pero no podemos. Entiendo que se refiere a enemigos, pero China, Peridoto, Gneis, Esquisto. Si no recuerdo mal. Vale, sí, ahí hay un cofre. Podemos abrir. No, no podemos abrir el cofre todavía, necesitamos fuego. Pero vamos a conseguirlo ahora mismo. Porque ya no podemos seguir. Esto es. Nos hemos quedado sin sitios a los que ir, ¿vale? Entonces ahora podemos, como veis, está marcado abajo que tenemos fuego. Es gracioso porque ay, por Dios, cállate. Es gracioso porque muchos de las palabras van como asociados un poco, ¿no? A lo que estás haciendo. Por ejemplo, los cofres pues tienen eso, obsequio, premio, regalo, fortuna. Vale. Vamos a conseguir 3 fragmentos de esto, que nos va a dar el arte completo. Seguimos sin poder caminar por el fuego, eso sí, vale, o por la lava, con lo cual no podemos volver atrás. Porque lo que no nos dejaba seguir era pues fuego o lava en el suelo o algo de eso. Chufeta. Eso solo lo marca una vez, ¿vale?
plan, mira qué obvio, hemos abierto la puerta. O sea, por si... por si no te das cuenta de lo que has hecho. Vale. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, me habría gustado moverme, pero tengo que escribir eso de ahí. A veces la primera letra no sale. Hay que escribir las dos a la vez. Bueno, no a la vez, pero... Vale, vamos a poner fuego, que es importante. La magia de fuego... Bueno, creo que siempre funciona lo de que queme la palabra más rápido. Y vamos a ponernos perseverancia también. Creo que la siguiente mejora que vamos a sacar también requiere dos puntos. No sé si será la siguiente o dentro de dos. Uy, no quería pulsar tabulador. Ahora tu magia de fuego prende a los enemigos sin llamas. Puedes esperar a que ardan en vez de escribir la siguiente palabra. Si veis en el de arriba... Vale, veis. Con una sola palabra hacemos dos de daño, vamos a decir. Pero bueno, creo que ganas más puntos y cosas si simplemente las escribes. Así que en la medida de lo posible, vamos a escribirlas. Me hace gracia porque sale mucho la palabra feto, ya veréis. Vale. Nothing could stand in her way now. Chum. Vale. Y hemos vuelto atrás. Y tenemos que seguir por ahí, pero no sé si había algo más atrás aquí que pudiéramos hacer. Sí. Podemos hornear. Pero creo que aquí tenemos... Sí, veis, esto por aquí no podemos cruzar. Vale, esto es donde hemos dicho antes que no podíamos seguir. No sé si hay algo más aquí. Tampoco. Evaporación. Calefacción. Canícula, ardiente. Paintings began to look familiar to her. Ojo, ojo, sal, feto, uva, tul, col. Chamarada. Vale, tenemos mejoras disponibles. Vale, tenemos, veis, sabiduría. Que las entradas de las mazmorras se mostrarán en el mapa. Lo podemos sacar y esto vamos a ir desbloqueando cosas. Los cofres dañados se mostrarán en el mapa. Por ejemplo. No sé, creo que podemos poner otra más interesante que sea, como... No sé, intensidad. Que hace que la barra se mueva más lenta. Así que pasa más tiempo en combo. Ahí está. Tutor, mar, uva. ¿Veis? ¿Ves? Sol, niño, ojo. No es por ahí. Hornillo. Morcela. Ah, mira, el cofre de arriba está gracioso. Tiene dos letras. Y es cosa de... De darle rapidito, ¿vale? Pero van alternando, simplemente. Tenemos otro fragmento, podemos mirarlo. Hay una niña. Me pregunto qué será lo otro que hay. Fragmento que queda. Vale, creo que nos estamos acercando al boss.
Pero primero tenemos el otro fragmento por aquí, me parece. Ah, mira, paz, más, gamo, fosa, niño. Tul, uña. Creo que el fragmento está en esta esquina. Ahí está. Trofeo, trofeo, regalo. Y ahí está, el último fragmento. Vaya, es el zorro. El zorro en versión pequeña. Igual es la niña la que han cogido. Vale, esto es el boss. And there stood the meteor's heart. Es bastante obvio. Vale, y esto te dice... A ver, si eres torpe, usa tu habilidad, básicamente, para quemar la siguiente palabra, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Idea, club, grúo, bar, pie, vida, valla, jefe, tila, bono, soja, o soya, si preferís. Lujo, mesa, más, pan, tiza, crin, cura, dote, hoyo, grúo, can, cal, sal, par, gafe, nuca, sed, eco, elfo, soso, mar, ajo, muy, feto, día, dos, res, col, bebé, uva. Vale. Víate, tutor, sed, voz, una, doy, lago, vale, duna, sol, hola, uva, mío, una, sed, sal. Vía, soy, asa, lío, uva, bar, seta, gafe, humo, zona, zinc, trío. Niño, uva, res, bol, tos, oso, mil, púa. Vale, te avisa el juego, ¿vale? Es gracioso. Y ahí tenemos sobreabundantemente de esa... Bueno, sur, sal. Ya está, nos hemos hecho la primera mazmorra. Vale, veis, contraataque son dos puntos. Y hace que los enemigos se vayan un poco para atrás. Así que vamos a... ponerla dos veces. Cosa curiosa también, podemos escribir continuar y continuar en lugar de pulsar tabulador para salir de ahí. Aunque tabulador también funciona, ¿vale? Solo por curiosidad, no hay nada más aquí que... No, pero si hubiera, habría salido durante el combate. Ahí está, aquí había probado, ¿vale? Antes de ponerme a grabar. Foulness still festered here. The bitter taste of corruption clung to the land like a scar. Vale, el caso es que tenemos esto, ¿vale? Que es lo que creo que tenemos que hacer. Creo que si piso esto, lo que vamos a hacer va a ser desbloquear el siguiente trozo. Pero juraría que atrás, al lado del cofre, ¿no? Habíamos dejado una zona también de fuego. Así que vamos a echar un ojo a aquello primero. Mientras estoy gritando... Ah, mira. Uy. He pulsado la tecla de Windows. La tecla super, si preferís. ampliar. Duro. Faro. Zulo. Lobo. Dato. Niña. Galardón. Honores. Gracias. A ver, ¿qué me das? ¿Esto no estaba de antes, este trozo? Vale, vamos a ver si encuentro dónde estaba el fuego. Ah, mira, han salido más enemigos. Muy. Ahí es. Tibio. The tangled undergrowth could not stop her now. Vale, pero no podemos seguir.
no puedo entrar aquí, ¿no? No, porque no puedo cruzar por el agua. No he visto al enemigo. Iba pensando en otras cosas. Es básicamente Diablo 5. No sé si básicamente todos los enemigos que han aparecido en el mapa simplemente están viniendo hacia mí, independientemente de dónde hayan aparecido. Ah, vale, aquí había más, sabía yo. Valeo. Pero no parece haber nada. Para encontrarme un cofrecito o algo. Vale, no, parece que simplemente lo necesitamos para más tarde para poder cruzar por el agua o por el hielo. Vale, una cosa que podemos hacer, si vamos al mapa, no sé si podemos escribirlo, no. Podemos simplemente hacer clic aquí y volvemos al sitio. Tenemos viaje rápido. Así que podemos hacer esto sin tener que deshacer todo el mapa otra vez. ¡Tostón! Tibio. ¿Cómo? Golf. Nuez. ¿Nuez? Bueno. Creo que ha salido de la pantalla el enemigo lo suficiente para que no contaran las letras ya. Vale, ya está entrando. Sí, al norte sí, pero... ¿Y aquí? Aquí también tenemos cosas. Ah, mira, hemos desarrollado el árbol. Petty smells of pine and moss drew her closer. Hostia, ese cofre de ahí. ¿Cómo llegó hasta él? Veamos. ¿Será por aquí? Ah, necesitamos otra vez eso. No sé si me gusta lo de empujarlos, la verdad. Porque... Vale, a ver, ¿podemos llevar el cofre? Sí. Tool. Porque si lo saco de la pantalla, ya no puedo escribir la palabra. Y creo que pierdo el combo. Con el fuego. Donaire, donaire, entrega. Supongo que eso es lo que hemos desbloqueado. Vamos a mirar eso ahí arriba primero. And then she saw the shadow within. Huh. What? The forest was a place of light and peace. But she barely recognized it. Beneath the darkness of shadow and silk. The forest resisted her approach. Pero no mucho. She knew its secret language. ¿Lenguaje de los números? The forest opened to her with heavy heart. Bueno, una cosa curiosa también, vale, por ejemplo, tenemos aquí esto, extender, vale, si escribes la E y luego escribes cualquier otra cosa, vale, bla 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 bla, si no hay nada que empiece por ninguna de las otras letras, puedes escribir la X, vale, o sea, puede, no tienes que borrar si te equivocas, lo cual también hace bastante fácil, pues bueno, más o menos ametrallar por donde crees que están las teclas, si te pones nervioso, y... The woods thin. Growing shy. Sigues pudiendo hacerlo. Porque una cosa que me pasa, por ejemplo, a veces es que leo la palabra y leo un poco lo que me da la gana.
y la escribo como la he leído en lugar de como está escrita. Y entonces, pues yo qué sé, tienes que corregir la última letra o cosas así. No sé si alguna vez lo he dicho, pero yo tenía algo de dislexia de pequeño. Y bueno, pues se me queda de formas... O sea, de vez en cuando me aparece en lugares insospechados. Voy a abrir el cofre, pero no sé llegar. Estoy escribiendo algo y no sé qué. No sé dónde. Bueno. Vale, parece que tengo que dar la vuelta. Y tenemos una mejora nueva. Instinto. En el modo de escritura se mostrará la ruta hacia el punto de interés más cercano. Ah, vale. Instinto. Continuar. Busto. Tallo. Write our initials in the bark. Then we'll be together forever. Vale, entonces esto es una mazmorra más, ¿no? Ah, en otro piso también escribimos. Ciertamente es un tronco. ¿Y esto? They came from Nest Darkness. But she was strong before. Sí. ¿Alguna vez habéis jugado al Typing of the Death? Que es el House of the Death. Uy, es jefe. Con... Pues eso, escribiendo. Es un poco como esto. Pero estás jugando al House of the Death. Es decir, que por cómo está contado el juego, una cosa que tampoco me estoy disparando mucho es la historia. No solo porque estoy hablando, ¿vale? Porque cuando lo estaba probando tampoco me estaba pispando y estaba. No estaba hablando, obviamente, mientras jugaba. ¿Vale? Es eso, la forma de contarlo es probablemente lo que menos me llama del juego. Doors closed to her once more. She didn't understand why. Sí, ¿cómo podría entrar ahí? Claro, no puedo entrar en este rincón. Estaré saltar o algo así. Una cosa que estaría guay sería poder escribir mapa y entrar en el mapa en lugar de tener que ir por... Por el menú. Ah, bueno, tenemos aquí cosas. Eco sur mio lío. Supongo que hay que ponerlo como ahí. Qué listo soy. Hemos abierto algo aquí. Oh, feo roce. Vale, sí. Forced yearned for her to wander deeper. Sí, podría ir más profundo o podría volver para atrás. A ver qué tenemos por aquí. Un mazo. Codo Club Lazo Cura. ¿Veis? Ahí otra vez. No sé si me gusta. Eso de que te saque del molo. Del molo.
el modo ataque este. El modo de escritura. A veces es un poco desconcertante. Tara. Vamos a ver. Bueno, supongo que estará aquí sentada después la niña. ¿Puedo ir por aquí? No. Pero casi. Vale, ahí tenemos... Vale, ya he visto el camino. No hay nada más por aquí, ¿no? There was something rotten here. Creo que no puedo... Sí, esto tendrá otro camino después. Elfo. Buzo. Creo que no se muere. Igual no. The forest was but an echo of itself. Piojo. Vale, vamos a ir a mirar eso primero. Hombre, esto ya no parece un bosque, ¿vale? No es por nada. Pero parece más bien un pantano. Ah, están al revés. Licuefacción. V es lo primero. China. Tallo. Abrasamiento. Y eso de ahí abajo es... Inflamación. Vale, entonces tenemos este que ya está. Luego este. Este, este, este y este. Con eso podemos abrir camino a este cofre. Palabras peculiares. Mejora disponible, veamos. Teletransportación. Desde el mapa podrás teletransportarte a cualquier portale relevante. Dos puntos, venga. Entonces ahora, si venimos aquí a mapa... Oh, no puedo mover el mapa, así que... Flama. Creeping cobwebs choked. Sinister shadows spoiled. It needed to be freed. She burned away the blight. That the forest would learn to love once more. A ver. Hay números escondidos aquí entre... Ah, espera. Azul, faro, suma, saco... Destilación. No sé si eso ilumina esto de aquí arriba o qué. Ah, espera. What? ¿Qué puedo escribir? QWERTYWIOP. Vale, ahora miro eso. Aquí tenemos todos estos... Vale, eso no afecta a esto. Y aquí, claro, o sea, tenemos uno, dos, pero tenemos que dar la vuelta entera. Fogonazo. Ajá, vale. Pero esto solo nos da la mitad. Podríamos sacarlo. Supongo que eso abrirá la puerta de abajo que había. Pero ahí tenemos... Vale.
esto. Trozo. Tostón, yesca, estufa. Y tenemos más camino. Casi nos dejamos un cofre. Ah, pues no sé. Bueno, me imagino que todavía hay oportunidad de que haya alguien sentado en el... en la cosa esa. Vale, vamos a ver. Estamos por la Z esta, ¿no? Easy peasy. Es que no sé si puedes pisarlos en desorden o qué. Imagino que se reiniciarán. The force gave to her its trust. And they were finally united. Es curioso porque, claro, o sea, en este juego los enemigos son insectos, pero diría que los insectos, pues como que son una parte muy importante del bosque, ¿no? Del ecosistema. ¡Ah! Me cago en la leche. Salió de la nada. ¿Lo habéis visto? Bueno, esto es lo que pasa cuando mueres. Poco. De hecho, ni siquiera se reinician los... O sea, lo que ya hemos quitado se queda quitado. Bueno, me imagino que queremos seguir por ahí, así que vamos a mirar esto primero. Había un cofre por aquí, al que no podía acceder antes. Aquí, ¿no? Eso es. ¿Es el fragmento que queda? Efectivamente. Pues, ¿no? ¿No? Muy bien. Estaba completamente confundido. Vale, supongo que estamos acercándonos al boss. Sí. Vale, venga, pues vamos a hacernos otra mazmorra. A ver qué viene por ahí. Suma dato, mata, ataco. Sapo como asma roce. Amor nota club topo. Beso rama lío, codo velo, inca moda frío. Caos ítem beso vaso. Higo vela. Edad, dial, fase, cojo, éter, celo. Moda, coca, asma, nulo. Cita, raza, nuca, como, club, goma, aseo, cubo, hijo, elfo. Me pregunto que, cómo serán los subtítulos de esta zona. De este trozo del vídeo. Amor, duda, celo, bono, roce, coja, rata. Hipocita, caos, rata, suya, otro. Dura, éter, diva, tuna, sopa, amor. Nosotras, reciente, fervor. Goma, misa, ateo, fiel, diez, boca, soja, lío. Bono, elfo. Vamos a esperar que hay flirteo. Bueno.
Nacimiento, cortejo, aprecio, conquista, Afrodita, banderilla, aprecio. When the dawn's chorus finally came, it had never been more beautiful. ¿Sabes qué estaría bien? Que te dijera, no sé, B más, o A, o S, o tres S de super stylish S. Pero bueno, vale, me han dado dos puntitos, pues no sé. Supongo que, a ver, lo más fácil, por ejemplo, sería subir fuego, que haría que tuvieras que escribir menos, ¿no? Para matar a los enemigos o eso. Pero no sé. Vamos a poner perseverancia. El siguiente punto vale la mitad. No cuenta. Pues intensidad. Vale. Bueno, pues de todas formas, supongo que lo vamos a dejar aquí. Vale, puentes. El puente entre las zonas. De hecho, teníamos aquí esto que ya lo habíamos desbloqueado. Podríamos haber venido a esta otra zona, porque esto ya estaba activo antes de que entrásemos ahí. Solo eran 20.000 puntos. Podríamos haber abierto mucho más mapa antes de entrar en esa mazmorra. Pero bueno, ya veis el rollo que iba al juego. La verdad es que, o sea, me ha resultado curioso. No sé, los juegos estos que tienen esta mecánica, escribir, siempre me llama la atención. No voy a decir que sea una mecánica súper interesante, pero la verdad es que no sé, el juego está bien. Diré eso, la parte en la que te están narrando la historia y te la están narrando tanto, yo creo que hace que apagues un poco. Puedes luego leerla en el suelo o lo que quieras, pero no tengo ni idea de qué iba la historia. Está la niña perdida por aquí y está recordando cosas, supongo, ¿no? Y me imagino que con los fragmentos vamos a ir viendo. Se iría viendo, porque no creo que la haga serie al juego, ¿vale? Pero se iría viendo pues, la historia de la niña esta. Parece que tiene algo, yo qué sé, con su padre o yo qué sé, alguna historia ahí en la primera mazmorra, que le decía, mira aquello, yo qué sé. No sé qué es lo que nos han explicado en el bosque. El bosque al principio, bueno, no sabíamos qué era. Y al final el bosque nos acepta o yo qué sé. Ya os digo que no sé. Esta forma de contar lo que te están venga a hablar, a mí no me... generalmente no me gusta, ¿vale? Porque no voy a dejar de andar para interiorizar lo que me estás contando y al final pues no me entero de nada. Preferiría que hablasen menos si fueran momentos puntuales en los que pasa algo relevante, porque muchas de las cosas que te dice es y entraste y el bosque era más denso ahí, y lo ves que el bosque es más denso ahí, el fuego apareció tras ella y ya no podía volver. Ya lo he visto que el fuego estaba atrás de mí, gracias. Vale, no sé, entonces a veces te dicen cosas que probablemente sean un poco más relevantes de, oh, mira, estaba pensando porque cómo había llegado aquí, yo qué sé, tal, has apagado el cerebro ya para eso y vas buscando cosas que escribir. Pero bueno, ya me diréis vosotros qué es lo que os ha parecido. Y ya os digo, está gratis en Epic ahora mismo, si os ha llamado la atención. Gratis es un buen precio. Y nada, nos vemos la semana que viene con alguna otra cosilla. Y hasta entonces, como siempre, adiós.